Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hoy vamos a continuar con el minicurso intersemestral de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Hoy vamos a continuar con vectores aleatorios y lo que tiene que ver con sus funciones de distribución y demás. Entonces vamos a hablar de distribuciones conjuntas y de densidades conjuntas, y el caso donde tenemos ya no eventos independientes sino variables aleatorias independientes. No sé si vamos a llegar hasta ahí hoy, pero ese es uno de las tiradas de estos días. Entonces pues vamos rápidamente a continuar y a ver qué tanto podemos abarcar. Vámonos al pizarrón. Ok. Entonces esto fue lo último. Ahora vamos a... hablar de densidades conjuntas, ¿no? Ok, entonces pues vamos a partir del caso de dos variables aleatorias, es decir, de un vector de dos dimensiones, y luego lo extendemos a n para no pararnos demasiado. Entonces, ¿cómo definimos la densidad de probabilidad conjunta? Entonces, la densidad de proba de un vector aleatorio de la forma xy es una función f xy de xy que va de R2 en el 0,1 dada por fxy de x y y es la proba conjunta de que x es igual a x y y igual a y, ¿no? Entonces es una, fíjense como desde acá ya vamos a plantear algo. Aquí esta es una, la probabilidad de una intersección de eventos, ¿no? Que la variable aleatoria x tome el valor x y que la variable aleatoria y tome el valor y. Entonces después va a ser natural en ese sentido el por qué necesitamos hablar sobre condicionales, por ejemplo, porque ya habíamos escrito las probabilidades de eventos conjuntos en la forma de condicionales por alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado va a empezar a ser un poco más claro lo que estamos haciendo. Y a esta se le llama densidad conjunta, ¿no? Conjunta de las variables aleatorias x y y, ¿no? Entonces en el caso discreto, o sea, cuando XY es un vector aleatorio discreto, tenemos
dos propiedades. La densidad es siempre no negativa y la suma sobre las x y que es de los valores de f de x y tiene que ser 1, ¿no? Es una función de probabilidad en ese sentido. Ahora, toda función no negativa es lo recíproco, ¿no? Recíprocamente. Toda función no negativa f de xy que vaya de el plano en el 0, 1 estrictamente. No es no negativa, perdón, sino positiva. Positiva. ¿Sí? No. Sí me basta no negativa. O sea, quiero que tenga las dos propiedades anteriores. Entonces, que sea no negativa en general. Y que sea estrictamente positiva en un conjunto discreto de R2, es decir, no denso. Y que en tal conjunto sume 1. Es una densidad conjunta, ¿no? Entonces, respecto a qué variable aleatoria no sabemos, pero si cumple esas dos propiedades, es una densidad conjunta. Y ajá. Entonces, a partir de una ¿no? Dada una densidad conjunta, asociamos o podemos construir una densidad, una distribución ¿de qué forma? Pues tomamos la distribución va a ser o tendría que ser por definición la prueba de que alguna variable aleatoria sea menor que un valor, ¿no? En este caso un vector aleatorio menor que algún, o sea, estar dentro de un cuadrito o de un n cuadrito en el caso general. Y esto pues es, lo podemos escribir como las u's menores que cierta x, las v's menores que cierta y, de las f de v's, ¿no? Entonces, vía la densidad podemos construir la distribución, ¿no? Y el conocimiento de esta distribución pues determina todo lo demás, ¿no? La función de probabilidad y la densidad. Entonces, un ejemplo sencillo puede ser si damos
una función de densidad que sea esta, una constante, un cuarto, y x y y van a ser 1 y 2. Entonces es como una uniforme discreta, es una uniforme discreta en este conjunto, ¿no? 1, 2, cruz 1, 2. ¿Cómo podemos escribir la distribución en este caso? Pues va a ser F mayúscula. Esto es la suma de las sus menores o iguales que X, de la suma de las B menores o iguales que Y, de las Fs de U y B. Y esto, pues es una función definida a trozos como 0 para las Xs menores que 1 y las Ys menores que 1, ¿no? X menor que 1, Y menor que 1. Va a ser un cuarto. Si X está entre 1 y 2 y Y está entre 1 y 2. Perdón, al revés. Es mayor o igual que 1, pero menor estricto que 2. Y Y igual, ¿no? Es menor igual, mayor igual que 1 y menor estricto que 2. Pero si la Y fuera mayor estricto que 2, entonces tenemos 2 cuartos, ¿no? Esto es si 1 menor igual que X menor que 2 y Y mayor igual que 2. Y es el mismo caso. X es mayor o igual que 2, pero 1 menor o igual que Y menor estricto que 2, o 1 si ambas son mayores o iguales que 2. ¿Cómo se ve esta cosa? A ver si me sale un dibujito. ¿No? Tenemos acá el plano. Entonces tenemos una franja por acá donde vale un cuarto, ¿no? Pero aquí hay un primer escaloncito. Entonces sube. Este es el valor que corresponde al un cuarto, ¿no? Y luego en el un medio hay otros dos escaloncitos que corresponden a ciertos valores, ¿no? Este de aquí y uno que va a ir por acá con esta franja de aquí, ¿no? Y finalmente tenemos un escalón más que va por encima y que vale 1, ¿no? De hecho, este tendría que ir un poco más arriba, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un vector aleatorio absolutamente continuo? Entonces, si XY es absolutamente continuo, con
distribución F. No, pero es que no hemos definido lo que es absolutamente continuo, perdón. Vamos a definir, ¿no? Si X, Y tiene distribución F, decimos que es absolutamente continuo. Si existe una función no negativa e integrable, F del plano en los positivos, los reales positivos, tal que para todo punto la distribución es la integral de menos infinito a x menos infinito a y de f de u y v respecto de u y respecto de v. Y en este caso esta f, fxy, es la densidad conjunta. ¿No? Y en el caso, en este caso, tenemos dos propiedades importantes, que es que la fxy de x y y es no negativa. Y ahora sí que suma 1, ¿no? Entonces, integra 1. Sobre R, ¿no? F de Y de X de Y igual a 1, ¿no? Igual toda función no negativa que integre 1 es una función de densidad, ¿no? Entonces toda función no negativa f que integra a 1 es una densidad conjunta. Y pues si la f esta es C1, entonces podemos escribirla usando el teorema de fundamental del cálculo como la segunda parcial, primero respecto de y y luego respecto de x, de la densidad de la distribución, perdón. Ok, ¿no? Entonces hasta ahorita lo único que hemos hecho es ir describiendo algunas cosas y recordar algunos elementos del cálculo, ¿no? Y pues jalarnos de lo que ya hemos hecho en las sesiones pasadas. Vamos a definir un par de conceptos más, que son las distribuciones marginal y condicional. Entonces, la marginal es
tomar los límites, ¿no? Entonces, si tenemos un vector aleatorio, con densidad, con distribución f de xy, la función f mayúscula de x igual al límite cuando y tiende a infinito de f de xy es la distribución marginal de x. La marginal de y se define de forma análoga como f de y igual al límite cuando x tiende a infinito de la f de x y. En el caso absolutamente continuo, cuando nuestro vector aleatorio es absolutamente continuo, es absolutamente continuo con densidad conjunta fxy, definimos la densidad marginal como la integral esta de aquí f x y respecto de y, y la marginal de x y la marginal, la densidad marginal de x de y, perdón, pues es análoga, ¿no? La integral de menos infinito a infinito de f de x y, pero respecto de x. En el caso discreto, basta sustituir la integral por una suma. Bueno, y ahora sí vamos a hablar sobre distribución condicional. Entonces vamos a tomar x y, un vector con densidad f, fxy, ¿no? Es la conjunta, y vamos a suponer que la marginal de y no sea nula. La función
que lleva a X en F, la conjunta sobre la marginal, se le llama función de densidad condicional. De X dado que Y toma el valor Y, y el símbolo para esto pues va a ser F X dado Y de X dado Y. Y es esto, ¿no? Es la conjunta, es decir, la que está asociada al evento intersección sobre la marginal, que es considerar nada más a uno de los eventos, ¿no? Entonces, es completamente análogo al concepto de probabilidad condicional. Bien, entonces vamos a ver un ejemplito de esto. Y podríamos terminar aquí. Entonces tenemos la conjunta. Va a ser 24X por 1 menos Y. 1 menos Y. Sí. 0 menor que X, menor que Y, menor que 1. Y esto en cualquier otro caso. Entonces fijo Y en el 0, 1. La densidad de X dado Y se va a ver como 2x sobre y cuadrada cuando 0 es menor que x, menor que y, o 0 en cualquier otro caso. Si fijamos ahora x en el 0, 1, la densidad condicional de y dada x en el y dado x es 2 por 1 menos y sobre x menos 1 cuadrito si x menor que y, menor que 1 o 0 en cualquier otro caso, ¿no? ¿Cómo más podríamos pensar esta densidad condicional? ¿No? Entonces, si tenemos un vector aleatorio absolutamente continuo con densidad conjunta F, tomamos una Y que cumpla la condición, ¿no? Que no anula a la marginal, ¿no? Entonces, la podemos definir la distribución conjunta como la integral desde menos infinito a x de la densidad condicional respecto de y. Esta es la distribución condicional.
qué quisiéramos, a partir de este concepto, bueno, primero darnos cuenta que estos están relacionados por el teorema fundamental del cálculo. Bueno, y en el caso discreto, la integral es una suma, simplemente, ¿no? Ahora, si tenemos la densidad condicional, pensando en esta expresión, pues siempre podemos pensarla vía el teorema fundamental del cálculo como la parcial respecto de x de f x dado y, ¿no? Y a partir de este mismo concepto podemos definir una esperanza condicional, que es en lo que quisiera trabajar en las siguientes sesiones, que va a ser igual a menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito de x respecto de la densidad condicional. Y bueno, con esto podríamos pararle acá, y nos vemos en una siguiente sesión.